amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video tutorial dedicado a otra de las gemas Sparkles. Es la serie de 3 videos, este es el segundo y está dedicado a Citrine, que es el dorado. Es un pigmento bastante elegante que tiene unos destellos de brillo que ustedes pueden adaptar a cualquier look, ya sea para el diario o para alguna ocasión especial, en la cantidad en la que ustedes deseen. Espero que les guste este video tutorial y si quieren saber cómo recrear este look en ustedes, por favor quédense a ver el video. Y mil millones de gracias a todos mis amores que desde ahorita me están dando sus deditos arriba. En la caja de información les voy a dejar la lista de productos que utilicé, así como la liga de donde pueden conseguir estos citrines. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Con el rostro limpio vamos a iniciar aplicando una prebase de maquillaje y estoy utilizando el Prime Time BB Primer Cream en el tono medium de la marca Bare Minerals, que me gustó bastante. Como base de maquillaje estoy utilizando esta, que es de alta cobertura, de la marca GIK, en el tono 5, que es el Natural Tan. Lo estoy aplicando con mi brocha F82 de Sigma. Después, para las cejas estoy utilizando este crayón de la marca GIK, que es el Brow Styler en el tono Light. Y con mi plumín de Bisú estoy trazando algunos cabellitos al final para que se vea más densa y más oscura. Después, como prebase de maquillaje estoy utilizando el Soft Ochre de MAC con mi brocha, que es la P82 de Sigma, que me ayuda a que no quede tan pesada esta prebase de sombras. Después, con mi brocha E35 de Sigma voy a difuminar esta sombra, que es la Fawn de Anastasia Beverly Hills, y lo voy a poner en la cuenca del ojo, más pegado hacia arriba. Va a ser mi primer color de transición y lo voy a difuminar perfectamente porque va a ser mi fondo y me va a ayudar para difuminar el color oscuro que voy a utilizar ahorita, que es el Tiramisu de Motips, y lo estoy aplicando con esta brocha magnífica, que es la E45, es cónica y me ayuda a trazar, difuminar sombra en ambas esquinas de los ojos. En este caso lo estoy aplicando tanto en el lagrimal como en la parte externa. Quiero crear como un aro, que se vean los ojos bien redondos, pero en smokey eye. Y después, con la misma sombra, voy a tomar el color y lo voy a difuminar como un espejo ahumado en la parte inferior de los ojos. Después voy a utilizar la Gem Sparkle en Citrine, que es un tono dorado. Ya saben, son unos brillitos muy chiquitos que tienen la facilidad de que están mezclados con pigmento, y al tener esos destellos nos ayuda a construir el look que ustedes quieran. Lo estoy poniendo con la brocha de Sigma, que es la E58, sin embargo lo pueden poner con los dedos y queda el mismo efecto. Yo estoy poniendo poco a poquito y como tengo la prebase de sombras bastante pesada, me ayuda a que atraiga más el producto. Pero si quieren un poco de más intensidad, más de la que están viendo ahorita, pueden humedecer el pincel con un fijador de pestañas y van a tener un efecto aún más destellante. También lo voy a poner con el mismo pincel en la parte inferior del ojo para crear un espejo de reflejo. Después estoy utilizando mi pincel, que es el E06 de Sigma, para poner un poquito de gel delineador encima de las pestañas. Va a ser mi fondo oscuro para estas pestañas magníficas, que son las Intoxicating de la marca Flora Lashes, que son de cabello natural, no me dan comezón, me encantan y son súper dramáticas. Y las estoy poniendo con el pegamento de House of Lashes en el tono clarito. Después estoy utilizando este crayón de la marca MAC, que es el Studio Chromatic Pencil en el NC15, para iluminar la línea del agua. Y después, con el mismo pincel de Sigma, el E58, estoy tomando la sombra Nylon para iluminar el lagrimal y que no se pierda la dimensión en ese lado. Como máscara de pestañas estoy utilizando la de Sigma, que es la High Caliber Lash. Y ese es el resultado en los ojos. Es una técnica muy conocida, que es como de aro, se ven los ojos más grandes, más redondos y ahumados. Después, para aplicar mis correctores, que es el NC35 de la marca MAC, estoy utilizando mi brocha F86 de Sigma, que me ayuda a difuminarlo y que se integre bien a la base. Después estoy utilizando con la misma brocha mi polvo translúcido. Quise esta ocasión cocinar mi maquillaje. La verdad es que sí se ve. En las fotografías se ve mucho mejor, se ve como si hubiera uno Photoshop, pero sí está muy pesado. Esta técnica no se las recomiendo para el diario porque sí se queda muy cargada la piel. Después, con mi brocha, que es la E25 de Sigma, estoy haciendo la perfilación con mi paleta maravillosa, que es la Contour Palette de VH Cosmetics, que es bastante económica y que hacen envíos a México.
Y pues, ay, me siento súper graciosa con todo esto en la cara. Pero bueno, estoy aplicando como bronceador el Bora Bora, que es el Bacon Bronzer de ELF. Y lo estoy poniendo con mi brocha, que me parece que es la F15 de Sigma, para que dé más tonalidad en todo el rostro. Y después estoy aplicando el iluminador con la brocha F64 de Sigma, que es el de Make Up For Ever en el número 2. Después, con esta brocha que es de la marca Soiva, que es la 101, voy a retirar todo el exceso de polvo con el que cociné toda mi cara. Si quieren un tutorial de cómo hacer este proceso, por favor coméntenme. Y pues aquí está uno de los productos nuevos de Motips que estamos haciendo a las Mavens. Este labial mate está en el tono Reveal Me y salen a la venta el 1 de junio, así que estén al pendiente. Muchísimas gracias por acompañarme. Y pues eso ha sido todo, mis amores. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial dedicado a Citrine. Recuerden que el anterior fue dedicado a Zirconia y el que viene está dedicado a Morganite, que es el rosa, es el último. Y al final de estos videos va a haber un sorteo del set de 3 brillos con un pegamento de brillo, si es que así lo prefieren. Yo lo prefiero usar sin pegamento, pero se los voy a incluir en el set. Espero que les guste. Coméntenme qué más quieren ver y nos vemos en la próxima. Bye bye. Y pues así es como ustedes vean cómo se utilizan. Y pues eso ha sido todo, mis amores. ¡Ay, una mosca! Esta serie de videos les... ¡Ay, una mosca! ¡Déjame en paz! ¡Ay! Ya saben, en la caja de información les dejo todas las ligras. Las ligras, gra, gra, gra.